Gracias por el espacio. Sí, la verdad me parece fundamental poder compartir distintas impresiones en este momento. Y bueno, yo les quería compartir esta certeza, ¿no? Que Dios sigue llamando siempre en el medio de esta cuarentena, en medio de la pandemia, y que desde el punto de vista vocacional quizás coincido, estoy seguro que Dios, si tenemos el corazón abierto, nos va a permitir responderle de un modo nuevo en el medio de la, y sobre todo a los jóvenes, en el medio de la pandemia. Por eso aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta, ¿no? Recién lo escuchaba Oscar, de la pastoral de jóvenes, y coincido plenamente con él en esto, ¿no? Hay que aprovechar esta situación, ahora que estos medios digitales están explotando, bueno, aprovecharlos a full. Pero acá viene una pequeña cuestión, ¿no? Y esto es propio bien de la piedad popular. A todos nos gusta de alguna manera poder tocar. Y cuando tocamos la pantalla es fría, digamos. Entonces, lo que tenemos es esto, trabajar los vínculos a través de las redes sociales, a través de lo digital. Pero que siempre nos lleve a un encuentro artesanal, a un encuentro que a la larga sea de cara a cara. Y por ahora podemos ir forjando esto. Por eso con la pastoral vocacional en este tiempo hemos tratado, no sé, desde la vigilia del Buen Pastor digital que hicimos, después los vivos vocacionales que estamos haciendo 2 por semana, y ahora el grupo vocacional San José, que siempre ha sido presencial en la Arquidiócesis de Buenos Aires, bueno, ahora estamos intentando que salga de modo digital. Y a mediados de agosto ya estamos comenzando con esta propuesta. Ya se inscribieron más de 30 jóvenes de distintas partes de Buenos Aires y también del país. Hay algún extranjero también. Así es que, bueno, con gran alegría seguimos trabajando. Sabemos que no es lo mismo, pero apuntamos a un encuentro artesanal para más adelante. Y sabemos que también las parroquias, de alguna manera, muchas están trabajando en esto porque lo vemos en las redes, en este formato digital. Creo, como decían recién, no hay que tenerle miedo, pero sí saber que es un medio. Si nos quedamos solo en lo digital, en las cámaras y en todas estas tecnologías que son fabulosas, nosotros tenemos que llevar a Jesús, ¿no? Utilicemos bien estos medios, formémonos para ello y tratemos de contagiar la buena noticia, de comunicar el Evangelio a través entonces de lo digital. Quería invitar también a todos los curas que están escuchando esta transmisión, este Zoom, a que si tienen candidatos para presentar, acuérdense, el grupo vocacional San José es abierto a todas las vocaciones que tiene la Iglesia Católica: vida matrimonial, sacerdotal, vida consagrada, vida misionera. Nos pueden escribir a www.pastoralvocacional.com/San José, entran ahí directamente y está toda la información del grupo en un formulario para que se puedan sumar. Y los distintos miembros del equipo vocacional van haciendo entonces por Zoom la entrevista, y vemos primero a ver de quién se trata, qué está buscando, si este grupo San José los va a poder ayudar, les vamos a poder brindar herramientas. O sea, la idea es poder brindar algo concreto en este tiempo de pandemia que pueda ayudar a nuestros jóvenes, que muchos están medio deprimidos en sus casas encerrados. Quisiera terminar con esto, podemos seguir hablando un buen rato, pero muchas parroquias están haciendo esto, trabajar digitalmente. Yo tuve la posibilidad de chusmear el otro día por las redes a la parroquia Las Nieves, ¿no? Adrián Macarone, que está trabajando, me parece excelente, con los jóvenes, tiene un montón de grupos de Zoom, y así como él, sé que hay otros tantos. Por eso los invito a compartir estas experiencias también, y bueno, entre todos ver qué podemos sumar. Les mando un gran abrazo.